amores. Grabando de noche porque les quiero compartir mi rutina de la noche antes de irme a dormir, la preparación que yo me hago para el rostro, y voy a estar utilizando esta mascarilla, esta mascarilla de papel para el rostro. Y esta es una de las mascarillas que ya me ha llegado en mis cajitas anteriormente. Es una mascarilla que es un producto de Corea. Y bueno, pues esta sí es la primera vez que la voy a estar usando. Por aquí está. Voy a estar enseñándole. Estos son los productos que voy a usar o que estoy usando ya en este tiempo para lo que es el cuidado de la noche con mis rodillos, para activar la circulación y los músculos del rostro. Discúlpeme, tengo, chicos, el pelo mojado porque me lavé la cabeza. Sé que es bien tarde, pero no hagan esto. Yo tengo esa mala costumbre de que la mayoría de las veces me lavo el cabello tarde, que no deberíamos hacerlo. Pues esta mascarilla la voy a estar aplicando y la voy a estar dejando como por 10 a 15 minutos, que claro, no lo voy a hacer a ustedes esperar ahí frente a la cámara todo ese tiempo, pero sí quiero que vean cómo es que me la voy a aplicar. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que se ve el papel. Así es como se va a ver, miren. Viene bien chumbadita. Y la verdad no tiene un olor, no tiene olor fuerte, no tiene aroma, no. Es totalmente sin olor. Y eso me gusta porque quiere decir que no tiene perfumes adicionados, que es algo que no nos va a irritar el rostro. Pues así es como se ve. Y vamos a aplicar la mascarilla. Creo que es de este lado. Y así es como yo la voy a estar aplicando. Ustedes me van a estar viendo de ladito, pero aquí enfrente tengo yo mi espejo. Voy a tratar de aplicármela aquí frente a la cámara. A ver cómo es que logramos esto. Pues así es como se ve. Y esta la voy a estar dejando como por 10 a 15 minutos, aunque la podemos dejar también por 20 minutos, pero no quiero esperar demasiado. Así que nos vamos a, así es como la voy a aplicar. Con mucho cuidadito que el producto no nos caiga en los ojos, para que no nos irrite los ojos. Y bueno, pues la verdad es que ya siento ya la frescura de el producto en mi piel. Pues estas mascarillas yo normalmente me las aplico entre 2 o 3 veces a la semana, porque la verdad es que sí las adoro. Ustedes saben que me llegan muy a menudo en mis cajitas y yo sí les saco la mayor cantidad de provecho posible. Pues quédense ahí, no se me vayan, porque regresamos en 10 o 15 minutos. Ya estamos de vuelta, porque después de la mascarilla voy a hacer mi preparación del rostro para hidratarlo y ya irme a dormir con mi carita fresca, hidratada y preparada. ¿Ok? Nos vemos, chicas. Chicos, quédense ahí hasta el final. Y chicos, mis amores, miren cómo está esta mascarilla. Ya parece una barba. Eso quiere decir que mi mascarilla está casi seca. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el producto que estaba aquí en la mascarilla se transfirió a mi piel. Mi piel ya lo absorbió y por eso es que está prácticamente seca. Pues esta mascarilla la dejé por 18 minutos, aunque decía que era entre 20 y 25 minutos. Cuando ustedes se pongan su mascarilla,
déjenla a máximo tiempo que le dicen las indicaciones para que le pueda sacar el mayor provecho posible al producto y este pueda hacer su desempeño mejor. Yo la voy a retirar antes de tiempo quizás porque tengo ahí esperando la otra parte de lo que es la hidratación mía del rostro, pues no solamente la máscara, sino también que voy a estar utilizando estos otros productos, por eso la voy a retirar ya, porque yo siento, pienso que ya es tiempo de retirarla. Mírenla como está prácticamente seca. Aquí está. Y es bien sencillo a la hora de retirarla. Si lo hubiera dejado yo por los 20 minutos que decía, pues se cae prácticamente sola. Y aquí adentro me había quedado un poquitito de producto extra. Y bueno, pues lo utilicé en mis manos. Me di un masajito para las manos para no tener que desperdiciar absolutamente nada. Si ustedes ven, sintieran cómo quedó mi piel. Chicas, de verdad, qué cosa más linda, más limpia. Qué sensación de frescura. Esta piel está estiradita. Ay, oh, wow. Buenísimo, buenísima la mascarilla. Sí me gustó. Me dejó la piel, creo, hasta con cierta iluminación en el rostro. Miren cómo va. Pues ya ahora voy a empezar con la cremita. Y estas cremas, estos productos yo los mantengo en lo que es en el mini fridge que les dejé el clip al principio del video. Cuando saqué mis productitos del refrigerador. ¿Y por qué? Porque me gusta sentir esa sensación, mis amores, de frescura. Eso ayuda a activar la circulación del rostro y ayuda también a cerrar, minimizar los poros del rostro también. Cuando utilizamos un producto frío, pues la verdad es que me gusta muchísimo. Esta es una crema de la marca, les voy a estar diciendo. Esta es una crema de la marca Kate Somerville y es una crema de leche de chiva o leche de cabra, como ustedes prefieran decirle. Y pues ahora voy a estar masajeando. Esto se siente muy, muy bien, la verdad. Es que, ay sí, es una sensación fresca, una sensación que la piel se siente totalmente diferente. La verdad es que sí, mis amores. Y ustedes saben que yo siempre que aplico un producto en el rostro, pues también lo aplico en la zona del cuello y en el área de lo que es el escote, porque esa área también hay que cuidarla, también hay que apapacharla y consentirla. Pues ya aquí tengo ya mi rostro con mi crema, el producto de la mascarilla. Y ahora voy a poner lo que es el suero también, que es de la misma marca de la crema. Y es un suero activador con concentrados. Y esto les puedo decir que de verdad, mis amores, no saben ustedes cómo me deja el rostro. Esto parece que me hicieron un planchado de rostro, yo no sé. Pero la sensación que me deja a mí este suero en el rostro, es de una piel muy lisa, es de una piel muy joven, yo no sé, la verdad. Yo no es primera vez que estoy utilizando estos productos, pues ya estos productos los estoy utilizando hace ya quizás una semana. Pues yo los tenía guardados porque son productos que me han ido llegando en mis cajitas de suscripciones. Son productos que son costosos. Pero en muchas ocasiones, en diferentes cajitas de suscripciones, lo pueden ustedes obtener. Y esta crema me llegó en una caja de FabFitFun hace ya un tiempo. Y esta creo que me llegó en una de Bobsy Charm hace ya también algún tiempo. Y bueno, y uno me gusta cuando tengo productos de variados, pero que son de la misma marca, pues me encanta utilizarlo así en conjunto, pues siento como que me va a funcionar mucho mejor. Pues ya tengo el rostro, esto se siente delicioso.
aquí me voy a estar haciendo yo mi masajito con el rodillo, para que ustedes sepan ya, ustedes saben que activar circulación. Y bueno, pues nada, ya para irnos a dormir, yo irme a dormir ya tranquila, porque mañana yo voy a hacer video. Y pues si ustedes quieren, cuando ustedes quieran prepararse el rostro para tener el maquillaje más bonito, que el maquillaje luzca un poquito mejor, pues también hay que preparar el rostro hasta desde el día anteriormente. Es así como yo lo hago, no quiere decir que lo tengan que hacer ustedes, ni que tiene que ser de esta manera. Esta es mi manera, es así como lo hago yo, como yo me siento mejor. Y bueno, pues nada, solamente quería compartírselo a ustedes. Y bueno, hasta aquí mi preparación del rostro, ya para irme a dormir tranquila y fresca. Y la verdad es que esto se siente, mi cara la siento muy, muy deliciosa, muy, muy lisa. La piel se siente tensa, como que te han alado la piel, chicas. De verdad, se siente firme. Y esa sensación me la da lo que es el suero. Bueno, pues nada, hasta aquí este video, que creo que no ha sido tan largo, pero espero que les haya servido de ayuda. Y ustedes saben que es una vez más mi manera de hacer mis cosas, y pues por eso se las comparto. Y no me queda más nada que despedirme de ustedes y darles muchísimas, muchísimas gracias. Si usted se suscribió, si no lo ha hecho, no sé qué está esperando. Vaya a suscribirse y no se quede con las ganas. Regáleme un like, déjeme su comentario y comparte este video para que más personas sigan llegando, más personas me sigan conociendo y podamos seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video, mis amores.